A veces nos parece interesante o peculiar utilizar una serie de cosas que utiliza la gente en general para lucir mejor o para lucir por lo menos, pero particularmente para llamar la atención. Quizás no sirvan tanto para lucir, sino para llamar la atención. Son como reminiscencias de infantilismo. Y me refiero concretamente al uso de camisetas con estampados en general, porque si usted es un hombre con estilo, usted debe usar camisetas lisas, si acaso con un pequeño logotipo de la marca, si es que le interesa promover la marca, pero no es conveniente que use usted camisetas con la imagen de Piolín o con la imagen de Mickey Mouse. Usted es un hombre, no es un chaval de 10 años de edad, y un hombre además con estilo. Y un hombre con estilo jamás, jamás se permitiría utilizar este tipo de prendas para lucir, porque va a lucir muy mal. Y otro punto es el uso, por ejemplo, de calcetines muy llamativos, con motivos chistosos o motivos muy fluorescentes. Porque si acaso funcionan bien en alguna festividad o en alguna reunión, pero no pueden funcionar bien de manera cotidiana, particularmente en un ámbito laboral. Yo creo que también ese tipo de calcetines tendrían que ser muy restringidos en su uso para que solamente luzcan en eventos festivos, pero nunca en la vida cotidiana y mucho menos en la vida laboral. Y por lo demás, pues sus actitudes no deben ser infantiles. Usted ya es un hombre y si usted ya tiene 18 años, usted ya es un hombre, usted ya no es un chaval, usted ya no es un niño y todas las niñerías déjelas para los chavalitos que tengan menos de 15 años de edad. Asuma su papel como hombre responsable, vístase como hombre responsable, vístase como hombre formal y conviértase exactamente en un hombre formal, que eso es la esencia de un estilo carnal. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy nos sumergiremos en un fascinante viaje de autodescubrimiento, explorando el intrigante mundo de los rasgos infantiles que, como adultos, debemos considerar dejar atrás. Porque, aunque todos llevamos una chispa juguetona en nuestro interior, hay ciertos comportamientos y actitudes que, al crecer, se vuelven obsoletos o incluso contraproducentes en nuestro camino hacia la madurez y la realización personal. Aquellos individuos que se resisten a asumir las responsabilidades propias de la adultez revelan no solo un rechazo hacia el desarrollo emocional, sino también una pronunciada inmadurez emocional, una intensa sensación de inseguridad y un temor profundo a no ser queridos o aceptados por quienes los rodean. Así que, quédate, ya que a continuación te daremos una lista de las 5 cosas que debes dejar de hacer para dejar de verte infantil. Toma nota. 1. Irresponsable y de comportamiento impulsivo. Esta actitud se manifiesta en su incapacidad para reflexionar antes de tomar decisiones y en su renuencia a asumir responsabilidad por sus acciones, optando, en cambio, por delegar esta carga en los demás. Este enfoque despreocupado no solo se traduce en una ausencia de consideración y previsión, sino que también se manifiesta en la búsqueda constante de que otros asuman las consecuencias de sus elecciones. Además de su falta de responsabilidad, estos individuos tienden a externalizar la culpa, atribuyendo a los demás la responsabilidad de los resultados negativos en sus vidas. Esta actitud de evadir la responsabilidad personal puede socavar las relaciones interpersonales y generar un ambiente en el que la colaboración y la confianza se ven comprometidas. Al culpar a los demás por sus desafíos y fracasos, estos individuos perpetúan un ciclo de irresponsabilidad que impide su propio crecimiento personal y dificulta la construcción de relaciones saludables. 2. Alteraciones emocionales.
Experimentan con frecuencia notables alteraciones emocionales que abarcan desde crisis de ansiedad hasta episodios de tristeza y angustia, los cuales, en algunos casos, pueden desencadenar estados depresivos más profundos. Este trastorno, que se caracteriza por la resistencia a asumir las responsabilidades propias de la edad adulta, no solo se manifiesta en el comportamiento superficial, sino que también deja una huella significativa en el bienestar emocional de quienes lo padecen. Las crisis de ansiedad se presentan como respuestas intensas a la presión percibida al enfrentarse a responsabilidades adultas, generando un malestar agudo que puede interferir en el funcionamiento diario. 3. Afectivamente inmaduras. Estos individuos, de manera característica, tienden a idealizar la juventud como una estrategia inconsciente para negar la inevitabilidad del proceso de maduración. Esta idealización de la juventud se convierte en un mecanismo de defensa que les permite resistirse a aceptar plenamente las responsabilidades y desafíos que conlleva la vida adulta. La dificultad para diferenciar entre el mero envejecimiento y el abrazo consciente de la adultez revela una desconexión emocional significativa. Este fenómeno afectivo inmaduro puede manifestarse en una persistente búsqueda de experiencias que evocan la nostalgia de la juventud, así como la resistencia a asumir compromisos duraderos y responsabilidades propias de la vida adulta. 4. No piensan en el futuro. Estas personas muestran una marcada falta de visión a futuro, sumergiéndose en expectativas de corto plazo y disfrutando de placeres efímeros sin considerar las implicaciones a largo plazo. Este enfoque, centrado en la gratificación instantánea, revela una incapacidad para proyectarse más allá de unas pocas semanas y una resistencia a la planificación a largo plazo. Aunque en muchos casos estas personas expresan insatisfacción con su entorno y circunstancias, su falta de acción para cambiar la situación es notoria. Más bien, manifiestan un deseo de tenerlo todo sin esforzarse por conseguirlo, buscando constantemente la comodidad y la satisfacción inmediata, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Esta perspectiva de vivir en el presente, sin considerar las implicaciones futuras, puede tener un impacto significativo en la calidad de vida y en la consecución de metas personales. La falta de planificación y compromiso con el futuro puede llevar a una serie de desafíos, desde dificultades financieras hasta relaciones interpersonales complicadas debido a la falta de perspectiva a largo plazo. 5. Narcisistas, egoístas y egocentristas. Experimentan una profunda necesidad de ser el foco de atención de quienes les rodean. Al considerarse merecedoras de recibir constantemente atención y apoyo, estas personalidades adoptan un comportamiento reminiscente de niños que desean todo de inmediato. Su enfoque se centra en sus propias necesidades y deseos, revelando un marcado narcisismo y egocentrismo. Esta orientación tan centrada en sí mismas las lleva a estar tan absortas en sus propias preocupaciones que prestan poca o ninguna atención a los problemas y necesidades de los demás. Estas personas, al comportarse de manera similar a niños que desean instantáneamente satisfacer sus deseos, pueden mostrar una falta de empatía hacia los problemas y preocupaciones de los demás. Su enfoque autorreferencial a menudo se traduce en una dificultad para establecer conexiones significativas, ya que su atención se encuentra predominantemente dirigida hacia sus propias necesidades y deseos inmediatos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.